Los salones de fiesta siguen en la mira del Comité Operativo de Emergencia. Lo cuestionan por habilitar espacios fuera de los protocolos, generando eventos que podrían hacer circular el coronavirus. Es más, se estima que podrían ser una de las primeras actividades en ser cerradas en el caso de un retroceso de fase. Una cámara que agrupa a pequeños y medianos salones de eventos salieron al cruce de las posturas del gobierno y recordaron que no todos los salones son controlados de la misma manera. Nosotros nucleamos a los salones medianos y pequeños, ¿no? Y ayer, irónicamente, se reunió Carolina Vargas Inace con Casa Faut, que representa los salones grandes, ¿no? Y son los salones que en cierto modo no cumplieron con lo que pactaron. Nosotros, los medianos y chicos, tenemos capacidad para 150, 200 personas, trabajando al 50% estamos trabajando para 100 y 80 personas. Ese número es la rotación de un bar diario, ¿sí? Y eso lo sabe muy bien Carolina Vargas Inace. Sin embargo, tiene el boliche de un primo en la avenida Roca y también hizo fiestas o eventos para 1000 personas. Para ellos, los salones de fiestas no son el eje de la elevación de la cantidad de contagios, sino las fiestas clandestinas. Queremos explicarle a la comunidad que los salones chicos, esta cámara que aúna salones medianos y pequeños, cumplen con los protocolos, o sea, luchamos por cumplir con los protocolos y que la cantidad de personas, digamos, que acogemos es pequeña, o sea, estamos hablando de un salón de 150 personas, con protocolo estamos hablando de 70 personas, 60 personas, que es más o menos la circulación que existe en un bar, con la diferencia que nosotros tenemos los nombres de las personas, el documento de la persona y los números de teléfonos para poder ir más controlado. Claro, mucho más controlado. Entonces, ¿qué ocurre? Como decía Julio recién, el tema de la extensión horaria, nosotros cerramos la una y la gente se va a otro lugar. Claro. Se van a otro domicilio a seguir la fiesta. Desde el gobierno de la provincia, mientras tanto, aseveraron que más allá de la existencia de salones grandes o pequeños, lo importante es que todos respeten los protocolos para evitar el aumento de contagios. Este fin de semana de Pascua hemos podido ver cómo, desgraciadamente, hay muchísima inconducta social, no solamente de quienes organizan los eventos, sino también de quienes concurren a los eventos, porque para que esto se dé tienen que existir dos partes, está el que quiere trabajar y está también el que quiere divertirse o entretenerse. Tenemos que ser conscientes que la curva está subiendo. El Ministerio de Salud Pública, como muy bien lo decía Luciana, figurita repetida, sí, pero peor. El Ministerio de Salud Pública ya está advirtiendo que nosotros vamos a tener un ascenso muy rápido de la curva si esto sigue sucediendo de la misma manera. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos en el día de ayer con la convocatoria que hicimos a uno de los sectores de los salones de fiesta, una de las cámaras, el sector tiene varias cámaras, varias representaciones, el mensaje es muy claro. Cumplan los protocolos a los que se comprometieron cuando pidieron que la actividad se pueda desarrollar.